beginning of the module number 2 of beginners. Muy buenas noches, bienvenidos al inicio del módulo 2. My name is José Cuellar and I'm going to be your teachers for this course. I can see some known faces. Puedo ver algunas caritas que ya reconocidas. Para quienes no me conocen, ¿verdad? In case of some of you don't know me, well, I'm going to show you my credentials. Les voy a mostrar las credenciales antes de dar inicio. So as you can see, this is the English program of English for Work. Este es pues el programa de inglés para el trabajo. Y en este caso, pues I can show you part of my background. Puedo mostrar parte de lo que detalla mi experiencia docente. I have my 50 years teaching. Tengo 15 años de la área. So, the requirements for this module, as you already know, similar to the last course, similar al curso anterior, is that you have to set it when you connect to conectarse. No, en el caso de oyentes, agregar la palabra oyente. Tampoco, o sea, cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y la participación activa. Tenemos algo súper también en la asistencia. Lo ideal es el 100% de las clases. Desafortunadamente, hay casos. So, in that case, we set 80%. Aceptamos el 80% de asistencia a clase. La asistencia no solamente es tomar, no se toma, ¿verdad? Cuando se menciona su nombre, sino ya que te voy a tomar asistencia durante toda la clase. Y se tomará válida presente, present, hi, I am here, good evening. ¿Okay? Y también comentarles que las sesiones uno a uno siempre se dan después de cada día. Quiere decir que esta noche tendríamos a Abigail Elizabeth Flores Hernández. Se quedaría después de finalizar la clase para que podamos tener la sesión a uno. Esa sesión lo que normalmente se trabaja son temas puntuales, también se trabaja pistas, si les parece. So you can improve your English. Sí. Es importante las tareas y evaluaciones, ¿verdad? Así que pues, deben de sacarse al menos 8 o el 80% en las evaluaciones y en las tareas. Por darles que son 5 clases a la semana, a viernes. Después de cada clase deben de realizar una tarea. Existen 5 preguntas. Bueno, lo que yo usualmente recomiendo es que puedan hacerla, sea después de la clase o puedan hacerla antes. Si ustedes quieren hacerla después, 2 días pueden hacerlo, pero lo que usualmente pasa es que se acumula. Se acumulan las tareas y aparte de la carga laboral que ustedes tienen, las situaciones son todo. Así que en este caso deben determinar las 5 tareas a determinar el viernes. Así que después de esta clase van a hacer 5 preguntas, ¿verdad? Cada tarea es de 5. Aparte de eso, recordarles que si ustedes se sacan 60 o 6, vale 6, 70%, ¿cierto? Pueden volver a hacer la tarea, pueden volver a hacer el examen y la misma plataforma les da la modalidad. Así que eso es bien importante por el hecho de que tanto resignados, sino mal en las asignaciones, ya que ustedes pueden volverla a hacer y mejorar su. Eso creo que es parte de la objetivo de esta. Algo también súper importante es que hay 2 evaluaciones. Una curso que va a ser después de las 2. Y el examen hacer palabra el eso es
Lo más importante con el tema de tareas. Y recordarles, pues, que tenemos, ¿verdad? Que siempre crece con silencio, la cámara encendida, tenemos chat, tenemos breakout rooms, que son, pues, grupos en los que se puede trabajar. Y si ustedes necesitan ayuda, pues, ustedes pueden contar el para solicitar asistencia. ¿Okay? So, algo que también les quiero comentar es esto. Antes de cada clase durante el día, especialmente, pueden no speaking activities. Yo les llamo orales en las cuales van relacionadas al tema o no necesitan. El objetivo principal de estas speaking activities es que puedan desarrollar coherencia. Es importante anticipar. La pregunta de ahora es, what is the oldest thing or object you have? Usted me va a mencionar. The oldest thing I have is el objeto más viejo. Y me lo menciona. If you want to describe that object, it could be better. Quieren describir el objeto better. Solo quieren decirlo así, simplemente hacerlo, there's no problem. Pero comentarles que es si tiene una antes. Aparte, pueden preparar el root break, puedan practicar, preparar su tanto variadas, y eso ayuda también a que la clase sea más dinámica y amplia. So, before we continue, antes de que continuemos, Carly, hello, hear me? Hello, teacher. Sí. Se escucha cortado, teacher. Por rato se le ve el audio. Okay. Ahorita no se le escucha. Oh. Sí. Sí, teacher, se ve cortado porque la es indicación que de la tarea yo no escuché nada, se cortó todo. Okay. Cuando usted está hablando, de repente se va el audio. Oh, no se escucha nada. Déjenme revisar eso acá. Vamos a revisar. Por mi zona está lloviendo. Creo que eso está incidiendo. Bien. ¿Y ahora, Carly? Siempre. En el momento se escucha bien. Si se escucha cortado, me levanta la manita, así del emoji o algo, pues, pausar, ¿verdad? Para no saltarme. Ok, gracias. Les estaba comentando que las speaking activities se tratan de preguntas para mejorar la fluidez y mejorar el grammar. La pregunta de ahora que no se le envía al grupo de WhatsApp, sino que les envía, es esta. What is the oldest thing or other? Y así pues necesito que tanto preparen esta respuesta si pueden describir qué toca. That could be really nice. But if you don't, recuerden que esas actividades ayudan miedo y a mejorar parte de la seguridad. So, today's topic, el tema de ahora es simple present statements. Son las oraciones. La frase. Hello, Nelson. ¿Qué te viene? Se oye entrecortado. Ok, gracias, gracias. Vamos a hacer algo. Creo que ya va a estabilizarse. Le voy a producir un video. Okay. Going to play it. Y espero que después de que se reproduzca el video, ya se está. I have been satisfied.
El INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa, que ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFOR. INSAFOR Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFOR también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ello cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, implementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo, trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente. Es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando mejor Salvador. Ok, una consulta, en este caso Nelson, se escucha siempre entrecortado el video, hubo partes, poco, ok, thanks. Bien, vamos a, esperemos que se mejore un poco el tema de la estabilidad del internet. I'm going to check the attendance list, voy a revisar la lista de asistencia. Ustedes me pueden decir hi, hello, evening, present, y pues voy a tomarlo como asistencia. So in this case, we start, comenzamos con Abigail Elizabeth Flores. Hi, teacher, present. Thank you. Nice. Flor de Maria. Hello, teacher, present. Hello there, thank you. Francisco Ernesto. Present, teacher. Hello, my friend, nice to see you. Gusto verlo, pues, a la mayoría de ustedes. Gabriel Esaú. Hello. Present. Okay, very nice. Helen Yvonne Cortez. Not by now.
It is Cecilia Garcia. It is okay. Jimmy Alexis Cañas. Present. Nice. Hello, Jimmy. Nice to see you. Okay. Juan Alberto Beltrán. Present. Thank you very much. Judith Maribel Alfaro. No, by now. Okay. Ivania Anaya. By now. Carla Lorena Mendoza. Good evening, teacher. Good evening, Carly. Catherine Guadalupe. Present, teacher. Oh, are you at work? ¿Están en el trabajo todavía? Llegando. Okay, very nice. Thank you. David Benitez. Here, teacher. Okay, are you driving? No, no, no. Okay, nice. Marvin Alexander Martinez. Hi, good evening. Good evening, Marvin. Nelson Fabricio Rivera. Present, teacher. Okay, very nice. Patricia Guadalupe Hernandez. Present, teacher. Okay, nice. Roberto Emilio González. Present, teacher. Nice, good. Santos Cristina Cerritos. Good evening, teacher. Good evening. William Alexander Molina. Present, teacher. Nice, thank you. Jocelyn Roldán. Present, teacher. Okay, thank you, Jocelyn. And Gladys Aneris. Present. Oh, nice. Nice to see you all. Gusto, pues, de verlos nuevamente. We're going to start now. Vamos a comenzar. In this case, here we have simple present statements. Tenemos las oraciones de presente simple. Antes de iniciar cada clase, in cada clase, in every single class, I like to give you more vocabulary. Siempre les doy vocabulario extra. Bueno, antes que nada, Francisco, hello, una pregunta, Francisco. ¿Se escucha mucho la lluvia o la ausencia de lluvia, Pablo? No, no se escucha. Okay, thank you very much. Okay. En el de ahora, el vocabulario de ahora es ways to say goodbye. Siempre doy vocabulario extra para que ustedes puedan extender o ampliar las palabras que ustedes utilizan. Ejemplo, cuando alguien les pregunta, how are you? Todos automáticamente decimos fine, I'm fine. Pero en lugar de decir fine, podemos decir great, terrible. O podemos decir could be better, the top of the world, perfect. Hay una infinidad de frases que no son avanzadas, podemos utilizar. De igual manera, en lugar de preguntar how are you, podemos preguntar how is it going? How are you doing? How do you do? How do you feel? Y pues en ese sentido, trato de darles más herramientas para que del básico expandamos un poquito más nuestro vocabulario. So in this case, here we have ways to say goodbye, formas de decir adiós. Obviously, it is very common to say bye-bye, goodbye, or see you later. Es lo más práctico. Pero también tenemos see you soon, see you next time, take care, have a good day, have a good morning. Have a good evening. Have a good weekend. I'll see you later. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Okay? So, see you soon. Te veo pronto. See you next time. Te veo la próxima. Take care. Cuídate. Esto lo utilizamos mucho en español. Cuídate. Okay? Take care. Have a good day. Okay? Have a good evening. Tengo un buen día. Una buena noche. Un buen fin de semana. Te veo después. Te hablo luego. Okay? So I need you to pronounce. Necesito que pronuncien cualquiera de estas. Okay? So in this case, we're going to start with Elizabeth. Ya saben la mayoría que yo digo. Y pues digo, para que la clase no sea tan lenta, trato de que sea un poco fluida, ¿verdad? Así que listos para participar. Okay? Comenzamos con Elizabeth en the floor. Okay? Elizabeth. Pick one, elige uno. Elizabeth? Okay. Vamos con Flor and then Francisco. Flor, you go. Take care. Nice. Francisco and Gabriel.
Have a good week. Okay, have a good weekend. Okay, nice. Gabriel and Jimmy. Have a good evening. Nice. Jimmy and Juan. See you soon. Good. Juan and Carly. Juan, are you there? Okay. Si no, vamos con... Yes. Vas de camino. No, no, aquí estoy en el trabajo, pero... Oh, permíteme. Permíteme. Pero por acá estamos, teacher. Ok, perfect. Ya. Ok, sería con Juan. Sí, sería. Elige una, Juan. Ajá, have a good evening. Thank you. Okay, Carly and then Catherine. See you next time. Thank you. Catherine and David. I see you later. Thank you. Catherine, a ti te dicen Kathy o Lupita o what's your name? Kathy. Okay, Kathy. Thank you. David and then Marvin. I'll talk to you later. Good one. Marvin and Nelson. See you next time. Perfect. Nelson and Patricia. Have a good evening. Perfect. Patricia and Roberto. Have a good day. Nice. Roberto and Santos. Have a good weekend. Nice. Santos and William. Okay, sí. Santos, sí, William, and yes. Perdón, teacher, dijo Cristina o Santos, ¿cómo dijo? Santos, Cristina, perdón. Ah, va, perdón, es que como solo Cristina me dicen, perdón, es que no le había entendido. Sí, see you soon. Okay, see you soon. Cristina, ¿cómo? See you soon. Soon. See you soon, soon, gracias. Perfect. Cristina, ¿te dicen Cristi o solo Cristina? Cristi, sí. Cristi. La mayoría le puede decir. Más breve, más chiquito, Cristi. Sí, okay, perfecto. Sí, es short. The shorter, the better. Thank you. Sí. And William and Jocelyn. See you next time. Perfect. Jocelyn and Anneli. Okay, I see you later. Nice. And Anneli. I'll talk to you later. I talk to you later. Okay, perfect. Bien, en este caso, I'm going to show you a conversation. Le voy a mostrar una conversación y traten de recordar un par de palabras en 5 segundos. Me refiero que les muestro la imagen durante 5 segundos y ustedes traten de recordar algunas de esas palabras. Okay, let's go with this. Okay, perfect. What about if we listen to Carly and then Jimmy? Check my email. Yeah, the phrase is better. La frase mejor. Thank you. Jimmy and Nelson. Meeting. Meeting. Nice. Meeting. Podemos decir meeting, pero cuando en una T tenemos dos vocales, la T pasa a ser R. So meeting, tomato, potato. Meeting, okay. Okay. Nelson and Roberto. I call clients for the rest. Clients. Very good. Thank you. Roberto and Gabriel. Every Monday morning. Okay, nice. Gabriel and Francisco. Okay. Great. It's very important. Important. Okay, it's very important. Very nice. Francisco and Cristi. The meeting. Good. Algo copión, ¿verdad, Francisco? Pero ahí vamos con Frank, ahí vamos. Nice, nice. Okay, Cristi. Teacher, perdone, no veo. Tengo que leer algo porque no veo aquí lo que tengo que leer aquí en mi pantalla.
Ok, no problem. Era un memory. Siempre les pongo eso, ¿verdad? Ah, es de cuestión de memoria, pero ¿te recuerdas de algo que viste en esa imagen? En esa conversation? Honestamente, no. No problem. Está bien, no hay problema. Me gusta la sinceridad. Ok, what about the names of these people? Does anybody remember the names of these people? ¿Los nombres? Ok. Which one? No name? Ok. Nobody. Okay. Mario and Sofía. Mario and Sofía. Let's see. Vamos a ver si Roberto no es gossiper. No nos inventa Roberto. Yeah, that's it. Sofía and Mario, those are the people in this conversation. So if you notice, here we have questions and we have answers. Specifically, routines. Tenemos rutinas. Podemos ver. Check my mail, call clients. There are some routines that some people or we do every day. For example, attend a meeting. Todos atendemos o vamos a una reunión. Even once a week, once a month, una vez al mes, a la semana. Okay, organize meeting or whatever. Okay, so what do we have here? It's a conversation. What do you do every? Aquí en este caso, tenemos esta. Estas se le llaman silent letters. Las silent letters son letras especialmente vocales, pero también se pueden consonantes, vocales que no se pronuncian. Por eso es que ustedes dicen, hey teacher, pero ¿por qué mi inglés se escucha diferente al de otros? Ah, because people don't pronounce silent letters. Las personas que hablan un buen inglés no pronuncian las letras silenciosas. Acá se dice every, every, no every, ¿ok? So, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? En este caso, tenemos what about you, pero como les había mencionado que si tenemos una T y dos vocales, normalmente la T suena como R. What about you? What about you? Okay. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. It is or it is very important. Okay, so and related to this word, relacionada a esta palabra, vamos a preguntárselo a... Ya sé quién. Carly, what is actually? What does it mean actual? Spanish. No recuerdo, teacher. Bárbara. Ok, vamos a ver. Aneris. Escucha en su corazón, ahí está la respuesta. What is actually? Perdón, me perdí. Ok, no problem. Eso pasa en el... Realmente, teacher. De hecho. Yes, 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 yes. Actually significa realmente. O de hecho. Cuando decir de hecho, ok. Pero normalmente las personas confunden con actualmente. Actualmente se dice currently. Okay. Take note, please. If you want, if you can, please take note. Escriban. Esta palabra le puede dar dolor de cabeza realmente. Actually significa realmente, de hecho. Cuando decimos currently significa actualmente. Yo sé. Teacher, el mundo sería mejor si actually significara actualmente. But no, I'm sorry, lo siento, no es así. So here we have these words, and this person says, por ejemplo, what do you do every Monday morning? ¿Qué haces cada mañana de lunes? Reviso mi, reviso mi correo electrónico, llamo clientes por el resto de la mañana. ¿Qué hay sobre ti? Esta palabra, esa pregunta, es como dicen la vieja confiable. La utilizamos bastante. What about you? Es como para decir, ¿y vos? ¿Y tú?
Okay. Fácil. What about you? Así que debemos de memorizar mejor la pronunciación, ¿verdad? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have, se dice also, have to organize meetings every 2 Mondays. This is how often. La T is silent. No se pronuncia la T. No se dice often. Se dice often. Often. Como ofender. Ofender sin R. Often. Do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. ¿Verdad? Entonces, básicamente le dice que, ¿qué haces? ¿Qué hay sobre ti? Leo el reporte semanal y voy a reuniones. También tengo que organizar reuniones cada 2 lunes. Y le pregunta, how often, cuán a menudo o qué tan a menudo revisas tu correo electrónico. ¿Lo haces todos los días? Sí, lo hago realmente. O lo hago, de hecho. Lo reviso 1 vez o 2 veces al día. Cuando decimos once, no significa 11 de español, sino que once significa una vez y twice, 2 veces. Es como decir one time, 2 times. Okay? Once, una vez, twice, 2 veces. Okay. Luego dice, great, it is very important. Ok, voy a seleccionar algunos de ustedes para que me pronuncien algunas de las palabras que he subrayado, que considero que son bastante importantes. Algunas de estas son tricky, digo que son tricky, son que son tramposas. Repito, every, what about you, report, report, also, organize, how often, actually, once, twice. Creo que actually. Ok, comenzamos en este momento. Marvin, pick one. Then we go with Christy. Ok, what about you? Nice. Christy, and then we go with Patricia. Every. Nice. Every. Sin good. Patricia and Juan. Thank you. Very nice. How often? Nice. How often? We go with Juan, and then we go with Judith. Okay, Juan. Can you pick one? ¿Puedes seleccionar uno? Okay, that is, let's go with Judith and then Nelson. What about you? Good. Nelson, and then we go with Roberto. How often? Okay, how often? Nice. How often? Yes, how common? How? Good. Yes, perfect. Great pronunciation. Robert, vamos con Robert, and then we go with Gabriel. Report. Good. Gabriel. Once. Okay, perfect, my friends. Bien pronunciado. Ahora, question. Con la mano del emoji que tienen ahí en reacciones, si se van en la parte de abajo, dice reacciones, aparece la capital. Pueden seleccionar uno de esos emojis. Me suben la manita o el pulgar acá. Alguien de esta clase que no esté en el grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien que no esté en el grupo de WhatsApp? Bien, vamos a ver. Ok. Patricia, Gabriel, William. Muy bien. Patricia, ¿les llegó la información al correo? Sí, al correo. Bien. En el correo ahí hay un link. Hay un link en el cual ustedes pueden ingresar. Les digo eso porque a través del grupo de WhatsApp envío varias actividades. Me gustaría que se unieran. Por ejemplo, creo que la mayoría tiene el manual, ¿verdad? Así que ahorita vamos a hacer una pequeña práctica. Y es importante porque ahorita le voy a poner la conversation para que le tomen captura de pantalla. Normalmente, ok, Christy, ya vamos a ver eso. Normalmente, lo que hacemos es que alguien toma captura si no tienen el manual a la mano, ¿verdad? O sea, el libro que le dan en PDF, para que podamos tener unas conversation. Para que podamos tener práctica. ¿Okay? Vamos a hacer algo. Voy a hacer algo. Les voy a los que no, ¿verdad? O sea, en el grupo de WhatsApp, les voy a escribir acá mi número para que me escriban. ¿Verdad? Y ese es mi número, ¿verdad?
escríbanme y me dicen, teacher, mi nombre es, o my name is, y le voy a enviar ahí el link para que ustedes puedan ingresar al grupo de WhatsApp. ¿Okay? Así que, Christy, Patty, no sé si Judith, o no sé, alguien más que no esté en el grupo de WhatsApp, si es que no están, ¿verdad? Me escriben al número que les acabo de escribir aquí en el chat. So, ah, Aneris, thank you. Aneris ya nos envió allí el link. Siempre bien oportuna, Aneris. En el chat de Zoom, ¿verdad? Clic ahí y le van a redireccionar directamente. Al link. Ok, vamos a hacer algo. I need you a screenshot. Si no, pues siempre Aneris me hace el favor, ¿verdad? Ok, Flor, ya vamos a tocar ese tema, ¿ok? De la plataforma. Gracias por mencionarlo. Ya vamos a ver eso. Bien, este... Aneris, ¿me ayudas con ese screenshot? I will... Yo ya envié. Ah, gracias. Pero supongo que los que no se han unido no les va a aparecer. Entonces, que confirmen cuando ya se han unido para volver a reenviar. Okay, algunos ya se acabaron. Yo me acabo de unir, teacher. Ahorita se la vuelvo a reenviar. Ahorita se las envío. Okay. Gracias. Thank you, Aneris. Uh-huh. Okay. Very nice, my friends. So, vamos a hacer algo. Vamos a practicar, ¿qué? 2-3 minutos. Y recuerden, está Mario y Sofía. Así que, por ejemplo, está Alexis y Judith, ¿verdad? Entonces, van a hacer 2 o 3 prácticas. Al inicio, Jimmy va a ser Mario, por ejemplo, y Judith va a ser Sofía. Cuando terminen, vuelven a practicar, pero en este caso Judith va a ser Mario y Jimmy Sofía para el tema de mejorar la pronunciation, ¿verdad? Cuando volvamos voy a seleccionar a 2 parejas para que pues lo practiquemos y pues mejoramos un poco de fluency. Necesito que en este módulo sí generemos más, un poquito más de velocidad para hablar, ¿ok? Solo denme, les sugiero que vean la conversación en este momento, practíquenla ustedes solos mientras los organizo, ¿ok? Ok, see you in a moment. Lo veo en un momento. Necesito que acepten la solicitud que les estoy enviando en este momento. Cristi, ¿te ha llegado la solicitud? Todavía no. Ok. Elizabeth, ¿en tu caso? Ok, Elizabeth, ¿puedes escucharme? Creo que tiene dificultades. Pero se oye, teacher, se oye. Sí, sí. Lo que pasa es que... A usted se le oye, quizás ella tiene problemas. Ella posiblemente. Helen, vas de camino. Que no sé si a veces... Bien, Cristi, vamos a practicar. Tú eres Sofía y yo voy a ser Mario, ¿ok? Tú comienzas.
Elizabeth, can you hear me? Just. Okay, let's see some of you go. Creo que tiene problemas con el internet. Escucha como que si te estás descargando. Sorry, Juan, ya se te va a arreglar el internet, espero, espero. So sorry. Ya. Hello. Creo que sí me escuchaba hace un momento. I'm sorry, Juan. Quizás tienes inestable ahorita en el internet. Ok. Pero vamos a continuar otro momento. Ok, Juan. Cuando se te mejore un poco el internet. Ok, let's continue. Sí, teacher, es que está lloviendo por acá fuerte. No problem, no problem, ok. Very nice, thank you, gracias por decirme. Vamos a estar pendientes hasta que se mejore un poco el clima. Ok, what if we have some volunteers? In this case, I would like to hear Jocelyn, ok. Who was your partner? Aneris. Ok, showtime. Si quieres comenzar, Neris. Okay. What do you do every day Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in once or twice a day. Read, it's very important. Great. Yes. Great. Great. It's very important. En la O está la fuerza de voz. Important. Important. Thank you. Okay. Very good pronunciation. Congratulations. Nice. Now I would like to hear some others. What if we listen to Frank? Okay, Frank, who was your classmate? Your partner?
¿Quién fue tu compañero? Okay. Teacher, se le escucha entrecortado. Ok, ¿y ahora todavía? Sí. Yeah. Tipo robotina. De los supersónicos. Ok, de los Francisco. Supersónico. You go. You. Ah, no, eso no se vale. ¿Cómo no? Vamos, Francisco. No, a ti te tocaba. ¿Quién es tu compañero? Oh, your partner. Flor. Ok. Flor. Hi. Hi. Auxilio. Lista. Ready. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call teams for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekend report and attend meetings. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Wait, it's very important. Okay, thank you. Very good. Vamos a ver acá. Sería once, twice. Sería de esta manera. Okay. Digámoslo de esa manera. Once, twice. Yo sé que no es la pronunciación, la escritura correcta, but we have to take care. Debemos de tener cuidado. Twice. Okay. Once, twice. Perfect. Bien, y de allí, okay. Important. Okay. Very nice. Thank you, my friends. Very good pronunciation. Ahora tenemos esta actividad. What activities do Mario and Sofía on Mondays? ¿Qué actividades hace Mario y Sofía los lunes? What do they do? Okay. What about Judith? Can you help us? Okay, no sé si me escuchan. Creo que hay problemas. Let's see. Okay, Judith, ¿puedes escucharme? Ok, ¿me ayudas con la pregunta 1? ¿La respuesta, teacher? Mario, check the email. Ajá, checks the email, ok. And call clients. Clients. Yeah, thank you. And Sofía. And Sofía read a, ¿cómo dijo que era? Weekly report. Weekly report. And attend a meeting. Okay, perfect. Very nice. Thank you. Now here we have question number 2. Do you consider that it is important to check your email every day? Okay, I'm going to ask in this case to Jimmy, what do you think about this? ¿Qué piensas, Jimmy? Do you consider that it is important to check your email every day? Right. Okay, creo que pues, no sé si me escucha Jimmy. Vamos a ver, Jocelyn. Yes. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué sería importante? Según como menciona Mario, ¿verdad? O personal. Opinión personal. Mm.
¿Cómo podría ser para decirte que? Ok, o según Mario, si tú. Ok, I do actually. Once or twice a day. Once or twice, yes. Something important, algo importante, it's because you have to be on time and monitor. Deben estar monitoreando siempre projects, meetings, ¿verdad? Proyectos, reuniones, clients, a lot of things, okay? So, thank you. And we go with this activity. Vamos con esta speaking activity. Y en este caso, a ver si tenemos volunteers, a ver si tenemos voluntarios para eso. La pregunta es, what is the oldest thing or object you have? La respuesta comienza de esta manera. The oldest thing I have is el objeto más viejo o antiguo que tengo es, y así comienza. Pueden mencionarlo, si quieren pueden dar una breve descripción, si no se lo pueden mencionar. Okay. Let's see if we have volunteers. Si no tenemos volunteers, vamos a comenzar con, let me see. What about Kathy? Are you there? Yes. Okay, Kathy. The oldest thing I have is a cup and the water. I'm sorry. Could you repeat? A cup. Una taza. Ah, cup. Uh-huh, cup. Oh, okay. What color is it? It's pink. Oh, really? Mutzler. Okay, that's perfect. How many years? ¿Cuántos años de tenerla? 6 years, 7. Okay. Okay, very nice. 7 years. Thank you very much. Now let's listen to Nelson and then Francisco. What about you, Nelson? The oldest thing I have is what did you say? A radio. Okay, a radio. Very nice. Radio and transistor. No, transistor radio. 1970. Ah, 1970. The 1970. Wow. Yes, yes, that's yes. Really good. That's kind of old. Okay. And does it and work? And now for relation. Okay, good. Funciona? Does it work? Yes. Word yet. Okay, very nice. That's like a classic radio. Antique. Uh-huh. That's antique and that is like part of your legacy, como parte del legado, ¿verdad? Que se puede. Yes. Nice. Good one. Okay, now let's listen to, vamos a ver con quién. Ah, Jocelyn también me había dicho. Okay, the oldest thing I have is a colon coin. Okay, a colon coin. I guess, I don't know, what is the last year that you use it? El último año que usamos el colón. I guess it was 2001. No, 2000. El último año. But you have more than 20 years. Tendrá más de 20 años esa moneda, quizás, contigo. No. Yes. Imagine. Okay, very nice. One colón coin. Una moneda de colón. Very interesting. Okay, what about if we listen now to Aneris and then Judith? What is the oldest thing object? No, the oldest thing I have is a little dress of my daughter. Oh, okay, a little dress. What color is it? Yellow. Okay. How many years? ¿Cuántos años tiene? 10 years. 10 years. 10 okay. years.
It's part of your treasure, right? Un tesorito. Very nice. Okay, perfect. Judith, and then we go with Francisco. Okay, Judith. A table. A table, una mesa. Yes. Brown. Brown color, color café. No, it's pink. Okay, pink. How many years? ¿Cuántos años? I'm sorry? 30. Okay, very nice. Cuando no tengan un dato exacto, pueden inventar. Okay, no problem. No lo vamos a creer. What is important is that you have an answer for a question. Lo que es importante es que tengan la respuesta a una pregunta. What matters here, lo que importa, what matters here is that you can say whatever comes to your mind. Lo que sea que llegue a tu cabeza, that you have to say. Thank you, Judith. Okay, Francisco, and then we continue with the class. Okay, Frank, you go. Okay. The oldest things I have is one column bill. Since okay. 2002, 20 years. 20 years, yeah, 2002. One column bill. Un billete de color. Okay. Mm-hmm. Very interesting. Even for the 90s, that bill was not used. No era usado ese ya para los 90, ya no era usado. No. A mí me llegó en un vuelto porque no llevaban para, todavía para. No diste el vuelto, no diste el vuelto, ok. No, igual tenía, I have un bills de 10 colones. Oh, ok, 10. De los viejitos, de los color. 10. Como negro. Ok, like dark. Ajá. Ok, very nice, thank you. Bien, se dan cuenta cómo tenemos diferentes tipos. We have different objects that are old in sometimes are like very important for our lives. And we have anecdotes. Normalmente tenemos anécdotas. We have anecdotes with those objects that we have. Okay, let's continue. Después le pregunto al resto, ¿verdad? Continuamos con la clase. Here we have, add two activities you do on a regular Monday. Vamos a agregar dos actividades que normalmente hacemos en un lunes. Here we have, I check my email. Antes que nada, quiero explicarles algo con este tema. Cuando utilizamos, y esto sí quiero que si pueden me lo anotan, es importante. Tenemos la palabra de are. Cuando utilizamos the, si se pronuncia the, significa el, la, los, las. El carro, the car. Pero aquí, como comienza con una vocal, se dice the apple. Okay, the apple. Entonces tenemos otro ejemplo, podría ser the book. Pero acá tenemos the eraser. Ok. Acá vamos a pronunciar the, aunque se pronuncia the, no se pronuncia the, pero es para que tengamos una idea. Y aquí se dice the. Eso es bien importante. That's very important because we have to refer to objects. Tenemos que referirnos a objetos. Por ejemplo, the coin, la moneda, the bill. Pero si tenemos, por ejemplo, un elefante, the elephant. Si tenemos un borrador, the eraser. Una naranja, the orange. Okay, that's really important. Y eso, esos son detalles que marcan mucho al momento de evaluar cuando alguien se expresa. Okay, recuerden, the, cuando una palabra con consonante, the, cuando una palabra que comienza con vocal. Okay, ya sabemos que la palabra the significa el, la, los, las. Okay, eso significa the. So, very nice. Continue. Continuamos entonces.
just like a tip, era como un tip de pronunciation. Okay. We go now with this, and here I have check my email. Son rutinas, okay, routines. Type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. Okay, do we have any other activities? ¿Tenemos otro tipo de actividades? Vamos a ver si pensemos qué otro tipo de actividades podemos tener durante un lunes o durante toda la semana. Let's listen to Carly. You have some other, and then Roberto. Any activity that comes to your mind? In my work. Okay. And check the books. Okay, check the books. Very nice. Revisar los libros. Okay. Roberto and Gabriel, any other idea, otra actividad que ustedes hacen en su trabajo? Maybe on Monday or during the week, o durante la semana. What do you say, reunión? Meeting, okay? Meeting. Okay, mm-hmm. Yes, like number four, mm-hmm. Attend a meeting, okay? Attend good. A meeting, okay. Perfect. What about Gabriel and then Patricia? Write a report. Okay, nice. Thank you. And here we have also Patricia and David. Okay, Patricia maybe is not ready. Quizá no está lista. Patricia. Okay. David, are you there? Yes, teacher. Okay, tell me one or two if you want. Monday, I send reports and I check order versus versus, how can I say, inventario? Inventory. Stock. Inventory or stock. Stock. Okay. Okay, stock products or inventory. Very nice. Yes, it is good. That's part of your job. Bien, tenemos aquí, Iris. Hello, Iris. Good evening. Creo que no te escucho. Sí, seré solo yo. Aparentemente sí tienes activado acá lo del sonido, pero no. Ah, hoy sí. Yes. ¿Ahora? Oh, yes. Sí. Hello. Hola. Hola, sí. Sí, pero como que te escucho un poco lejos. Pero, ¿ok? ¿Tienes otra actividad? ¿O una de estas que tú hagas durante la semana? Ok. Ok. Ok, that's nice. Ok, perfect. No sé si será el audífono que quizás no tiene buena conectividad o hace quizás un sonido falso. Ya vamos a revisar. No. Pero ya vamos a revisar, ok. Nice. And now we're going to have a listening activity. Vamos a tener una actividad de listening en la que pues les voy a presentar un par de audios. Es importante. Gracias por decirme, Iris. Sí, sé que está lloviendo en varios lugares. Hace difícil esto. Ok, we have listening. In this case, we're going to listen to four names. Four last names. Occupations. Activities. Marital status significa estado civil. Phone number and ID. Así que lo que sugiero, si no quieren hacer el cuadro, no hay problema, pero escriban esto en su blog de notas. Bueno, si tienen en su cuaderno
porque van a escuchar esos nombres y necesito, I need to take notes, necesito que tomen nota del name y del last name, el apellido y todo esa información, ¿ok? Okay, let's see. ¿Le puede dar un momento? Deme un momento mientras preparo lo del audio, ¿okay? Ok, no sé si me alcanza. Jocelyn, ¿alcanzas a escucharme? Sí, teacher. Ok, ¿se escucha cortado? Hasta el momento lo escucho bien. Bien. Voy a, pues, a ponerles el audio. Me está consultando Christy. Pues, después paso lista. Ok, Christy. No problem. Bien, vamos con el primero para que tomen nota y ustedes me dicen después, pues que me comenten sobre la información. ¿Okay? Lo voy a reproducir dos veces cada uno de los audios. Hi, my name is Charles Brown. I am a big fan. Hi, my name is Charles Brown. I am a baker. And on Mondays, I order ingredients and I bake cookies. I am single and my phone number is 2342-3013. My ID is CB06031. Hi. Okay, let's listen again. Vamos a escuchar nuevamente. Número uno. Hi, my name is Charles Brown. I am a baker. And on Mondays, I order ingredients and I bake cookies. I am single and my phone number is 2342-3013. My ID is CB06031. Let's listen number two. Hello, I am Linda Miller. I am a police officer. On Monday, I interview criminals and maintain public order. I am married. My phone number is 7568-1990. And my ID is LM14408. Okay, let's listen again. Vamos a ver el número dos para que puedan tomar nota. Hello, I am Linda Miller. I am a police officer. On Monday, I interview criminals and maintain public order. I am married. My phone number is 7568-1990.
And my ID is LM14408. Okay, now let's go number three. Hi, my name is Cameron Allen. I am a chef. On Mondays, I create menus, taste dishes. I am the board. My phone number is 2697-4554, and my ID is PA96890. Let's listen again. Number three. Hi, my name is Cameron Allen. I am a chef. On Mondays, I create menus, taste dishes. I am the board. My phone number is 2697-4554, and my ID is PA96890. Okay, let's listen number four. Hello, I'm Ashley Harris. I am a hairstylist. On Mondays, I color hair and advise customers. I'm Widow. My phone number is 6731-5115. My ID is AH51159. Before again, nuevamente, what? Hello, I'm Ashley Harris. I am a hairstylist. On Mondays, I color hair and advise customers. I'm Widow. My phone number is 6731-5115. My ID is AH51159. Okay, so let's listen. What are the numbers or the names that you got? A ver si tenemos voluntarios. For number one, ¿tenemos algún voluntario? Voluntaria. Number one. Yo dije que era Carl Brown. No, okay. Vamos a revisar en este caso. Yes. Yes, Charles Brown. ¿Tenemos más información de esto? Charles Brown, very nice. Occupation, activities. ¿Tenemos algo de eso? No. Okay, no problem. Charles Brown, good. David, what about you? Charles Brown is a baker. Yep, baker. In Monday, he orders ingredients and bake cookies. Good. He's one. Single. And remember the number? Now phone number, I haven't. I have the ID. Okay, what about the ID? CB06031. Yes, that's it. Perfect. Well, we're going to check the phone number later. Vamos a confirmar el número después. And yes, actually, it is Charles Brown, como dijo Robert. También, como dijo David, Baker. Activities, order ingredients, and bake cookies. Marital status, que es el estado civil, single, es soltero. And here we have the phone number, 2342-3013. Y tenemos el ID, que es CB06031. Okay. So, very good. What about number two? Tenemos el número dos. Any ideas of number two? No. Okay. Bien, vamos a apoyar. Yes, Nelson. Do you have some information? Linda Miller. Perfect. She is a police officer. Good. Marital status, married. Nice. Only. Okay, only. Very nice. Very nice. Bien. Ya está apartada esta muchacha. No problem. So here we have activities. And vamos a ver,
nice, as Nelson says, como dice Nelson, Linda Miller, police officer, and the activities are interview criminals and maintain a public order. She's married, actually, sí, de hecho está casada. The phone number is 7568-1990 and the ID LM1340. Good one. What about number three and number four? Some information over there, Carly, Jocelyn, Canaris. No information, come on, por lo menos algo. Jimmy. El tercero. Okay, number three. Cameron Allen. Yes. Chef. Activity, I create menu. Marital status, divorce. Oh, divorce. Yes. Divorciada, me imagino, divorciada. Huh? Yes. Phone number 2697-4564. ID no. No ID. No ID. El ID. Oh, es... bueno, no sé si es este. Ay, está bien. Solo los números, creo. Ok, eight, go ahead. 896890. Bien. Me agregaste unos cuantos, pero está bastante bien, and it is very good. So here we have Cameron Allen, chef, very nice. Create menus, crea menús, and taste dishes. Y prueba también, son los platos, ¿verdad? Divorce, she's divorced, and the phone number is 2697-4554. The ID es el número de identificación, TA-968-90. Thank you. Okay, what about the last, o sea, el último, Judith, Francisco, or William. Okay. Yes, Harris. Yes, very good. Yes, Ashley Harris. Okay. Does anybody have some other information? ¿Alguien más que tenga otro tipo de información? No, number. Occupation. Occupation. Hairstyle. Yes, hairstylist. Es estilista. Very nice. Good. What about marital status? Marital status. Okay. Vamos a mostrarlo acá entonces. Tenemos acá. Ashley Harris, hair stylist. And here we have activities. Color hair, ¿verdad? Le da el cabello. Advice customer, que le da consejos. Yes. Widow. Widow es viuda. Como Black Widow de Avengers, ¿verdad? Scarlett Johansson, Black Widow, okay. And the phone number is 67315115. The ID is 88159. Okay. I'm going to play, voy a escuchar nuevamente solo una vez cada audio para que podamos comprobar la pronunciación y la información que nos brindan. Hi, my name is Charles Brown. I am a baker. And on Mondays, I order ingredients and I bake cookies. Single, and my phone number is 2342-3013. My ID is CB06031. Number two. Hello, I am Linda Miller. I am a police officer. On Monday, I interview criminals and maintain public order. I am married. My phone number is 7568-1990. And my ID is LM14408.
three. Hi, my name is Cameron Allen. I am a chef. On Mondays, I create menus, six dishes. I am the board. My phone number is 2697-4554, and my ID is PA96890. And number four. Hello, I'm Ashley Harris. I am a hairstylist. On Mondays, I color hair and advise custom. I'm widow. My phone number is 6731-5115. My ID is 8851159. Okay, very nice. Esto fue parte de lo que es el listening. Y comentarles que, pues, normalmente lo que hago es solicitar audios, solicitar pronunciaciones a otros teachers, otras pues, que hablan inglés, para que ustedes puedan tener diferentes tipos de acentos y puedan captar las diferencias entre, pues, pronunciation. Okay. Continuamos ahora con speaking activity, continuamos con la actividad oral, que es, what is the oldest thing or object have? Y se comienza diciendo, the oldest thing I have is, y en este caso, pues, comenzaríamos con David, and after David, we go with Carly. Okay, David. Okay, teacher, the oldest thing I have is a piggy bank. Okay, could you repeat, please? A piggy bank. Ah, okay, and how many years that you have? 20 years ago. Wow, 20 years. Oh, it's a lot of time. Well, thank you. Let's listen to Carly, and then we go with Roberto. Okay, the oldest thing I have is a doll. Doll. Okay. That was given to me when I was 6 years old. Okay, so you have a couple of years. Okay, very nice. Yes. It's part of your childhood, part of the infancy, right? Very good. Nice. We go now with Roberto and then Christy. The oldest thing I have is my computer. Okay, and how many years? 6 years. Okay, very nice. 6 years. I'll have your computer. Thank you. Christy, what about you? The oldest thing I have is my splitter. I'm sorry, your what? the oldest thing I have is my splitter. Ah, okay, very nice. How many years? ¿Cuántos años? 20. Okay, well, a couple of years, un par de años. Thank you. Okay, we go now with Marvin and Gabriel. Okay, the oldest thing I have is some baby shoes. Oh, wow. And what color? Top. Nice. Red. How many years? Mi edad, 24 years. Wow, 24. Yours, eran tuyos. Okay. Yes. Very nice, yes. Very antique. Well, not tanto, no que sean antiguos, but part of your legacy, part of tu legacy. Thank you. Okay, Gabriel, what about you? The oldest thing I have is a bike. Okay. What's yours? Many years is 16 years. Okay. Yes. Oh, very nice. Yes. Nowadays, bikes are not so common. Ahora no son tan comunes. But in the past, like 15, 20 years, they were really, really common. Bastante. Okay. Thank you. We're going to continue with the class. And here we have this. Tenemos a speaking activity. Tenemos una actividad, pues,
que también vamos a utilizar acá. Write what do you do on a regular work day. Vamos a escribir lo que hacemos regularmente durante un día de trabajo o la semana. Check with your classmates to see how many of them are similar. Bien. Vamos a hacer algo bien sencillo. Solo vamos a escribir cuatro cosas, four activities that you do during the day or during the week, lo que ustedes hacen durante, pues, la semana, y eso se lo van a decir a su compañero, okay? What do you do during the week? Esa sería la pregunta. Porque si a veces decimos solo de un día, pues también es posible. What do you do during the week? O what do you do during a regular day? Y ustedes dicen, send a report, attend meetings. Son cuatro, ¿ok? Entonces, what do you do during the week? ¿Qué hace durante la semana? ¿Ok? Le voy a mostrar un par de ejemplos. What do you do during the week? ¿Qué hace durante la semana? ¿Ok? We already had some examples. Tuvimos un par de ejemplos. Estos ejemplos los tenemos acá. You can say, for example, check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. Okay? Good. Pueden ser algunas de estas, pueden ser propias. Me gustaría también que ustedes personalizaran su respuesta. Okay. Four activities, dos cosas, perdón, cuatro actividades que hacen durante la semana. Ok, sí, los veo en un momento, necesito que acepten la solicitud. Okay. Ok. Necesito que se prenda su sistema. Ok, va a estar que acepten la solicitud. Nelson, no sé si ya te llegó, Francisco, ¿no te ha llegado la solicitud todavía? Ok. Me conecté, pero como que me sacó, creo. Ok, ya reviso. Jocelyn, también necesito que aceptes la solicitud.
Ok, vamos a ver. Jimmy, ¿me escuchas bien? Hola, Jimmy. ¿Sí me escuchas bien? Sí, ahorita sí. Me desconecté porque se fue la luz. Ok, thank you. Bien. Muy bien, en este caso, mientras los demás, pues, ya, bueno, ya todos estamos acá. Antes de que me den el reporte, el report, o sea, que antes que ustedes me digan qué es lo que su compañero o compañera les dijo, vamos a ver el tema de las terceras personas. Acá necesito que veamos prácticamente hay un cambio con las terceras personas. Vamos a ver en este caso, Marvin, ¿me podría recordar cuáles son las terceras personas? Sería he, she, it. Perfect. He, she, it. ¿Qué sería? Gracias, Marvin. Thank you very much. Serían esos. Ahora, aquí hay algo bien importante. Y es que este tema también se tuvieron que ver pues el mundo pasado, ¿verdad? Porque eso es ya la introducción. Ahora, es importante entender lo siguiente. Los verbos son modificados en las terceras personas. Aquí normal, live, que vivir, live, normal. Pero en las terceras personas vamos a agregar la letra S. Esa es la tercera persona. He, she, it. En lugar de he, podemos decir, por ejemplo, Marvin. Podemos decir Francisco, podemos decir Nelson, Roberto. En lugar de she, podemos decir Carla, podemos decir Judith, Cristina. Okay. Carly, una pregunta. ¿Se traba mientras estoy hablando? No, por el momento no, teacher. Ok, thank you. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Utilizando esta parte que tenemos acá, me van a decir una de las actividades que hace su compañero, pero utilizando ese en el verbo. Por ejemplo, tenemos, si quiero decir que Marvin trabaja en las noches, decimos, Marvin works in the evenings. Si quiero decir que Judith escribe letras, podemos, o hace letras, o prepara reportes, podemos decir, Judith prepares reports. O sea, le vamos a agregar la letra S al verbo cuando estemos conjugándolo con esa persona, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con Marvin y luego nos vamos con Francisco. Ok, Marvin. Ok. Le dices el nombre de tu compañero y la actividad que hace, pero al verbo le agregamos eso, ¿ok? Ok. Roberto writes reports. Very good. Roberto writes reports. Now, Francisco, and then we go with Jimmy. Okay. No le escuché muy bien qué es lo que le tenemos que agregar. La letra de tercera S. Persona. Solo la letra S al verbo. Ok, ¿con quién te tocó? Okay. Patricia. Ok, Patricia. ¿Qué hace Patricia? Menciona una actividad. ¿Qué hace ella? Write reports. Ah, pero como la más legal es, sería writes reports. ¿Ok? Writes. Ok. Very nice. Jimmy and then Nelson. No estuve en esa actividad, teacher. Vamos a inventarnos entonces. Vamos a elegir a alguien y vamos a agregarle una actividad que haga esa persona. ¿Ok? Carla y Mewing. Okay. Mewing Monday.
Okay, Carla attends meetings. Attends. Attend them. Oh, attend meetings. Okay. Perfect. Good. Thank you. Nelson, and then we go with Carly. Okay, Nelson. All right. My partner is Judith. Okay, Judith. She organizes meeting. Organizes. Ese verbo bien raro. Organizes meeting. Very good. Thank you. Carly, and then Judith. Cecilia, and she serves clients. Okay, very nice. Serves clients, good. Judith, and then we go with Christy. Nelson reviews color and black and white printers. Perfect, very nice, Judith. Thank you. Christy, and then Patricia. No me acuerdo del nombre de la persona que me tocó, pero... Entonces puedes decir he or she. Ella factura. Ok. Okay. Sí, pero no se dice sí. Ella, en el caso de ella factura, sí... Podría ser, she prepares bills, ¿verdad? Que para, prepara la facturación, ese tema. She prepares bills, ¿ok? Very nice. Hey, Patricia, and then Gabriel. Patricia, are you ready? Hi. A mí me tocó con Francisco. Ok. Ok. He calls the suppliers. Okay, he calls the suppliers. Thank you. Okay, Gabriel, and then we go with Roberto. Okay. And my partner is Elizabeth. Okay, okay. Elizabeth writes a report at weekend. Perfect. Thank you. Roberto, and then Iris. My partner is Marvin. Marvin calls clients. Good one. Thank you. Okay, Iris, and then Jocelyn. Okay, Iris, ¿me escuchas? Ah, okay, Iris, no problem. Vamos entonces con Aneris, Jocelyn, and then Aneris. Jocelyn, are you there? Bien, creo que Jocelyn también está teniendo problemas. Bien, Aneris and then David, please. My partner is Christine. Okay. Christine processes to shape order. Okay, processes. Very good one. Thank you. David and then Flor. Okay. He checks his email. Okay, very good one. Okay, we go with Flor and then Kathy. Okay, Flor. Good, attends meeting. Thank you. Kathy? Alberto reads report. Reads report, okay. William, are you there? Bien, parece que los demás tienen dificultades. Muy bien. Vamos a terminar casi con una actividad. Ya solo nos faltan 15 minutos, ¿ok? 15 minutes. Bien. Continuamos con what is the oldest thing or object you have? Y vamos a ver, pues, qué es lo que tienen. ¿Cuál es el objeto más antiguo? Vamos con Flor. And then we go with Jimmy. ¿Ok, Flor? Please. The oldest thing I have is sunrise order. Okay. ¿Cuántos años? How many years? 43 years. Okay, a lot of years. Son bastantes años. Okay, thank you.
We go with Jimmy and then Juan Alberto. Okay, Jimmy. Okay, the only thing I have is a kitchen that my mom. Okay, a kitchen. Very nice. Thank you. Yeah. Juan Alberto, ¿estás por ahí? Okay. If not, si no, pues nos vamos con Patricia. Okay. Sí, me parece que siempre tienes dificultades con el internet. Okay, Juan. Hello. Hola. Hello. Okay. ¿Cuál es el objeto más antiguo que tienes? The oldest thing I have is biker. Ah, biker. Okay. Mm-hmm. How many years? ¿Cuántos años? 45 year. 45, 46. No, okay. Por 5 años. Four, five years. Okay, four, five years. Very good. Thank you. I'm sorry, my mistake. Okay. Thank you. Very good. Thank you, Juan. Okay, and Patricia, and then William. Patricia. The oldest thing I have is Ritz. I'm sorry. Ritz. Okay. Yeah. Many years. 24. Okay. Nice. And what about William and then Elizabeth? William, ¿está por ahí? No. Okay. Elizabeth, your turn. Así que, bueno, esta tormenta nos ha hecho tener dificultades con la conexión. Bien. Ok, bien. Continuamos con esto y este es el último ejercicio que vamos a trabajar, que es, son las oraciones afirmativas. Recuerden, como les acabo de mencionar, que es importante tener en cuenta la letra S en algunos de estos verbos que se utilizan con las terceras personas. Y las terceras personas siempre van a ser he, she, it. Ahora, estos pueden ser cambiados. En lugar de decir he, podemos decir Roberto, Jimmy. En lugar de she, podemos decir Iris, Patricia, Aneris. Cualquier nombre. Los nombres pueden ser, digamos, equivalentes a estos. Y siempre le vamos a agregar las terceras la S a las terceras personas. Ahora, vamos a hacer un par de ejercicios. Tenemos este. Okay. Vamos a agregarle este verbo que ven acá. Este verbo se lo vamos a agregar acá. Pero depende de ustedes si le agregamos la S o no le agregamos la S para las terceras. Okay. Así que necesito que I need to take a look. Necesito que le den una revisada a estas oraciones. Y vamos a comenzar. We have 25. 26, 27, hasta la 36, ¿ok? 25, 20, 20 y 30 se dice 30 or 30. Okay. 26, 27, 28 o 30, 31, 32, ¿ok? Christy, este no está en ninguna hoja. Esta es ejercicios extra, ¿ok? Que yo estoy dando. Tenemos que anotarlo, ¿verdad? No necesariamente. Puedes anotar algunos, pero no es obligación. Esto es práctica. Esto es ya para practicar. Okay. No problem. Okay. Muy bien. Vamos a comenzar en este caso con Judith. And then we go with Roberto. Ok, Judith. Select one number. Selecciona uno de estos números. Ok, Judith. El resto desde ya... Prepare sus oraciones, cuál de esas, porque la mayoría va a pasar. Creo que casi todo. Así que para que ya tengan listo cuál me van a trabajar. Muy bien, Judith. ¿Puedes elegir uno? Ok, creo que tenemos dificultades. Bien, vamos a ver con Roberto. ¿Qué tal tú? Ok, sería la... 28.
28. The animals. Uh-huh. The animals drink water. Yes, yes. Perfect. No es tercera persona porque es plural. Yes, the animals drink water. Perfect, Roberto. Okay, now let's listen to Patty y después vamos con Christy. Okay, Patty. Patricia, your turn. Twenty-nine. I'm sorry? The 29, the child. Yeah. Uh-huh. The children play in the morning. Bien, aquí sería plays. Estamos hablando de el niño o la niña. Okay. The child plays. Thank you. Okay, we go now. Bien, vamos con... ¿Quién la había? A Christy, ¿verdad? Christy, and then we go with Marvin. Okay, Christy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dijo, no, no le comprendí muy bien. Bien. Vamos a completar cada oración con la palabra que está en el paréntesis. Ahora, anteriormente expliqué lo de las terceras personas. Si tú consideras que es tercera persona, le agregamos la S al verbo. Si no, solo dices el verbo normal. ¿Ok? Okay. My grandparents. Ajá. ¿Cómo sería entonces? Love. Yes. Me and my sister. Thank you. Very good. Muy bien hecho. Marvin, and then we go with Flor. Okay, Marvin. Okay. Déjame ver. 32. Okay, 32. The child and his mother. The child and the mother. Help other each. Yes. Each other. Each other. Thank you. Each other. Okay, Flor, thank you, Marvin. Flor, and then we go with Kathy. Teddy. Okay, Teddy. The children. She plays in the morning. Bien, aquí sería play. Los niños juegan. Play in the morning. Ahí sería los niños, así, play, porque no es tercera persona. Thank you, Flor. Kathy, and then we go with Carly. Bien, Kathy. 36. Yes. Uh-huh. The doctors help us. Help us. Help us. Us. Okay. Us. Thank you. Bien, Carly and Nelson. 35. Okay. Our teacher helps. Okay, aquí sí sería es helps. Helps. Yes, okay. Very nice. Se lo déjame. It helps us. Okay, vamos con Nelson and Francisco. And 26. Okay, 26. My granny. My granny loves me a lot of too. Yes, loves me. Perfect. Very good. Okay, Francisco and Gabriel. Okay, Frank. 34. Okay, 34. Mother. My mother, children, helps. Bye. Aquí sería one help. Another. One another. Okay, thank you. Very nice. Gabriel, and then we go with Judith. Okay, Gabriel. 25. Yes. Parents. My parents love you. Yes, love me. Thank you. Okay, Judith. Hello. ¿Sí me escuchas? Children play in the morning. I'm sorry. Could you repeat, please?
Children play in the morning. Yes, thank you. Very nice. Play. Very good. And yes, here we have. And 33. Vamos con la 33 y se la dejamos a Aneris. Okay, Aneris. Number 33. Okay. The Murad and her shield helps each other. Okay. Child. Child. Okay, thank you. Bien. Ahora quiero explicarles algo. Cuando vemos otras palabras, por ejemplo, my parents puede ser sustituido por they. No hay problema. My granny puede ser sustituido por she. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi abuelita. My grandfather's puede ser sustituido por they. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que están hablando de Roberto. Entonces, Roberto, digamos, Roberto tiene un carro, Roberto es buen trabajador, Roberto es honesto. En lugar de mencionar solo la palabra Roberto, decimos, Roberto tiene un carro, él tiene un carro, él es trabajador, él es honesto. Entonces, esa es la función de los, de esos pronombres, sustituir para no repetir Roberto, Roberto para no repetir Carla, Carla, ni Judith, sino que en lugar de decir el nombre, se lo decimos he o decimos she. Entonces, acá en este caso podría ser he, por ejemplo. En la 29 podría ser he. Y aquí en este caso podría ser he también. A eso es lo que me refiero, que es tercera persona. Que puede ser sustituido, este, the child puede ser sustituido por he o por she. My granny puede ser sustituido por she. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Okay? Así que este, voy a pasar lista. I'm going to check the attendance list. Please say hi, hello. Digan hola, ¿verdad? English, hi, hello, good evening. Y no se desconecten hasta que nos despidamos todos. ¿Okay? Porque hay algunos que se conectan antes. Entonces, siempre recordemos esperarnos, ¿verdad? Y el día de ahora estaría... la sesión con Elizabeth. ¿Estás por ahí, Elizabeth? Hello. No sé si está Elizabeth. Hello. Ok. Te quedas después de la clase. ¿Ok, Elizabeth? Ok. Ok. Nice. Comenzamos con, bueno, Elizabeth. Hi, Elizabeth. Flor. Present. Thank you. Francisco. I hear. Thank you, Gabriel. Thank you, Helen. No sé si estuvo activa. Iris tiene problemas con el audio, ¿verdad? Jimmy, hello. Hello. Hello, thank you. Juan Alberto, no sé si tuvo otra. Oh. Bien, vamos con Judith. Hello, Judith. Teacher. Ok. Juan Alberto. Gracias, Juan. Ya te anoté. Judith, hello. Ok. Ok, gracias, Judith. Ivania, no sé si te prima manejando. Carly. Ok, Ivania, ya te anoté. Carly. I'm here. Thank you. Katy. Hello, Katy. Hello. Nice. David. Hi, teacher. Hello, Marvin. Okay. Nelson. Present. Thank you. Patricia. Present. Nice. Roberto. Present. Good. Christy. Hello, teacher. Hello, William. Jocelyn. Present, teacher. Present, teacher. Thank you, William. Thank you, Jocelyn. And Aneris. Hello. Okay. Bien. Thank you, everybody. Así que recuerden siempre estar pendiente de la plataforma.
hay que hacer las tareas siempre, que no se le acumulen, ¿verdad? Así que si las pueden hacer con anticipación, háganla. Si hay alguien que tenga problemas para entrar a la plataforma, por favor, en el grupo de WhatsApp, escriban. Me parece que, no sé si Flor tenía problemas con la plataforma, ¿verdad? Escriban ahí en el grupo, porque ahí están los de soporte técnico. Ahí están agregados los que nos van a ayudar con el tema de la plataforma. Así que ustedes dicen, necesito ayuda con el ingreso a la plataforma, ¿verdad? Entonces ellos les van a ayudar. Okay, cualquier duda, ahí está pendiente. Ahí está mi número de teléfono en el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos el día de mañana. Solo se queda Lisa. Okay? Así que, bye bye. All right. Night. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Good night. Ok. ¿Tenías una consulta, Cristi? Si ya no podíamos salir todavía. Sí. No. Ya. Ah, ya, ya sabes. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Ok, Elizabeth, solo permítame un momento. Okay, Elizabeth, ¿me escuchas? Sí, yo. Sí. Ok, Elizabeth. Sí, escucho. Bien, ¿tienes dudas acerca de los últimos temas que vimos en el pasado o el tema de ahora que seguimos viendo, el vocabulario o lo de la conversation? ¿Te gustaría repasar? No, quizás la única duda era, pero ya lo explicó, era del por qué algo. Estaba en ese, por lo que usted explicaba de mi abuela, esas palabras así, que perfectamente las podríamos sustituir por ella o él. Sí, lastimosamente a veces nos confundimos cuando decimos terceras personas, hay alguna, bueno, en algún momento creemos que siempre van a estar, siempre va a estar he, she, it. ¿Verdad? Sí. A veces creemos que esas son las que siempre vamos a tener, pero no, sino que esas son, digamos, las universales, pero ajá, pueden ser sustituidas, digamos, por todas estas, ¿verdad? Entonces, en este caso, my granny, tenemos the child, tenemos our teacher, ¿verdad? Uh-huh. En sí. Cambio, los otros, si te das cuenta, son plurales. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos doctors, ¿verdad? Ajá. Sí. Tenemos los doctores. En este caso, the children es... niños. No sé, sí, no sé si te recuerdas el curso pasado. Les expliqué de que hay algunos plurales que, por ejemplo, carros se dice cars, ¿verdad? Libros, books, se le agrega ese, pero en este caso es bien, nosotros creeríamos que the child significa niño, así que para niños the child, pero no, se dice children, es diferente, ¿verdad? Pero de ahí ya ves que el resto son plurales, ¿verdad? Entonces, our teacher significa nuestro docente, nuestro profesor puede ser o profesora, ¿verdad? Así que vamos a ver, Elizabeth, lo que digamos, encerrado en cuadro, ¿cómo creería que van los verbos? My granny. Los que están encerrados en cuadritos, rojo. Yes, yes. El verbo iría con S. Bien, vamos a hacerlas. My granny. Sería loves. Yes. My granny loves. Okay. What about the child?
Ahí sería place. Yes. Perfect. Vamos a ver. And our teacher helps. Yes. Ahora, algo también que te quería mencionar acá es lo siguiente. Acá podemos ver prácticamente que tenemos the child. Este es singular, mira. And his sí, mother. El niño. Y su mamá, dice. Uh-huh. Entonces ya no solo se está hablando del niño, ni solo su mamá, sino que... Es su... como de ellos. Exacto. Se trata they. De... Uh-huh. Bien. Así que, pues, no sé, aparte de este, que también ajá, ya lo tenés un poquito más claro, ¿tendrías otro tipo de duda, comentario acerca de vocabulario? Elizabeth. Ah, pues, creería yo que dudas no, a veces se me complica, pero también tiene que ver la conexión. A veces es como molesta bastante el hecho de que a veces la conexión dice que es inestable. Sí. Te lo... Sucede bastante. Y fíjate que ahora, si te diste cuenta, tuvimos varias limitantes. Incluso también mi internet me estaba fallando. Entonces, sí. Ajá. Entonces vamos a ver de qué manera se puede poner eso, ¿verdad? Este, sí. ¿Verdad? También en tu caso, que siento que hubo mucha inestabilidad, sí. ¿Verdad? Sí, así es, que, pero... Pues, no sé si... ¿Va? Elizabeth. Pues, hasta ahorita todo bien y este, en parte... Me alegro que vayamos a tener continuidad porque el hecho de estar cambiando de teacher a veces es complicado por las metodologías de cada uno. Sí, sí. Pero este, me agrada el saber que vamos a tener continuidad en eso y por lo menos es bastante participativa la clase y es bastante amena, no aburre ni hace que sea, que nos dé sueño por el cansancio sí, que a veces no, tenemos. Gracias por el semáforo también, ¿verdad? Por le pone mucho de su parte y pues recordarte que el módulo 2 y lo importante es avanzar. ¿Te has dado cuenta ¿sí? que hay otros compañeros ahí que vienen con diferente tipo, ¿verdad? De vocabulario. Ajá. ¿Rario? Sí, sí. Ajá. Sí, entonces, ya me di cuenta. Entonces ahí. Pero por lo menos. Uh-huh. Ajá, por lo menos estoy tratando de avanzar, de hecho. Ahora entré a la plataforma y me hice 2 unidades. Me avancé porque después a veces se me complica o el cansancio a veces dentro sí. de la semana es complicado. Sí, Elizabeth, yo siempre le sugiero que avancen todo lo que puedan, ¿verdad? Sí. Porque después ya se quedan más tranquilos. Así que te felicito. Sí, porque... sí, es verdad. Yo ahora avancé bastante y ahí estaba yo en el trabajo ya hasta tarde. Pero dije, yo voy a aprovechar un ratito y voy a avanzar porque después a veces ya no queremos. En la semana ya depende cómo estemos. Ya lo único que queremos ya es descansar y ya no ver nada después de la clase. Pero ahí vamos. Así que ánimo, ánimo, Elizabeth, ¿verdad? Así que pues, sí. Te veo mañana, ¿verdad? Descansa. Okay, so, thank you very much. Bye bye. Bye. Bye.